Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Bueno, vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a ver primeramente un mensaje del oráculo del ángel, de los ángeles de los sueños. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti en el día de hoy. Después vamos a hacer una tirada general. Y por último vamos a hacer, esto no te lo pierdas porque es la tirada de la conclusión donde vamos a ver temas importantes como el amor, el trabajo, ¿de acuerdo? También tengo una sorpresa para ti. Ahora te la voy a decir más adelante, te explico en qué consiste. Es un regalo que tengo para ti. Pero antes vamos a comenzar nuestra lectura. El mensaje del ángel de los sueños para ti en el día de hoy. Te sale delfín. ¿Esto qué quiere decir? Te están recordando que respires, que te concentres en tu respiración varias veces al día. Trabajar la respiración te ayudará a alinearte y a centrarte y a ampliar tu conocimiento. Te ayudará también a liberarte del estrés y a mantener la concentración. Esta carta representa tu conexión con los esquemas cósmicos o geometría sagrada. Quizás debas empezar a trabajar con redes de cristales. Respira profundamente para conectarte a la conciencia cósmica, sus orígenes primordiales y al universo. Bueno, pues este es el mensaje que te están dando. Y ahora vamos a comenzar esta tirada a modo general. Aquí nos están hablando de una finalización de estudios, como que tienes que hacer una formación, una nueva formación, como ponerte un poquito al día en algunos temas. Te va a llegar una documentación, te va a llegar unos documentos, unos papeles que estás esperando hace tiempo. Bueno, pues eso llega y es favorable para ti, ¿de acuerdo? Muchos habéis tocado fondo por temas de diversa índole. Pueden ser problemas laborales, problemas de trabajo, problemas emocionales, pero es como que hemos tocado fondo, es como que ya nos toca levantarnos de esta situación, nos toca ya ponernos un poquito en marcha, porque la situación, digamos que empieza como a resolverse, como que empieza a disolverse un poco esos problemas. Hay una persona cerca de ti que actúa de forma astuta, o sea, que te va a dar las vueltas, te va a dar las vueltas en algunos temas, en alguna situación por la que estás atravesando. Esta persona es la figura de un hombre, ¿eh? Puede ser un jefe, un superior, puede ser algún familiar, puede ser una pareja, pero es una persona, la figura de un hombre que te va a dar un poco las vueltas, que actúa con astucia. O quiere conseguir algo, si es el puesto de trabajo, es que esa persona, bueno, pues es como que va a poner trabas, ¿no? Para que tú no consigas lo que pretendes conseguir. O si es tema de pareja, bueno, pues esta persona te está dando un poco las vueltas. Aquí nos están hablando también de viajes que te producen satisfacción, que te producen alegría, ¿eh? Viajes largos que se van a producir en unos días, o que se está preparando también un viaje. Por lo tanto, esto es así. Ahora vamos a ver la tirada de la conclusión. Vamos a profundizar un poquito más en estos temas. Bueno,
Antes veíamos que habíamos tocado fondo. Para muchos habéis tocado fondo en el tema laboral, en el tema profesional. Es como que o se termina un trabajo, se termina una situación o se concluye una situación por la que tú estabas atravesando complicada y difícil. Y aquí te están hablando de ponerse manos a la obra, de reciclarse, de formarse, de adquirir nuevos conocimientos. Para muchos va a haber asociaciones con otras personas para iniciar un proyecto nuevo, algo nuevo, diferente. Va a salir con éxito, va a salir bien, lo que te propones hacer va a salir bien. Las personas que estáis esperando por temas judiciales, por un juicio, esto va a salir a tu favor. Ten paciencia, pero defiende lo que es tuyo, no tires la toalla, defiende lo que es tuyo. Porque llevas las de ganar. Aquí también nos están diciendo que el tema de documentos, el tema de papeles que estás esperando, esas resoluciones, llegan también favorablemente a lo que tú estás esperando, esa comunicación que estás esperando. Algunos por temas de trabajo vais a tener que hacer viajes y os va a hacer ilusión y os va a gustar el tema, bueno, pues de viajar y conocer nuevas personas. Y esto de alguna forma también es enriquecedor para ti. Y sobre todo es que hay nuevas oportunidades. Los que no tienen trabajo, les llega trabajo. Los que estáis esperando una llamada, una comunicación, eso llega. Éxito también. Algunos que estáis esperando una proyección laboral, viene con éxito. Esos cambios vienen con mucho éxito. Una nueva relación, aquí aparece una relación romántica para las personas que ahora mismo puedan estar sin una pareja. Viene una relación sentimental, porque ha habido como un parón, ha habido como que no evoluciona el tema sentimental para algunos de vosotros. Y aquí hay un nuevo comenzar. ¿De acuerdo? Se comienza esta relación. A ver. Algunos que estáis esperando comunicación laboral, llega esa comunicación laboral, pero muchos vais a empezar trabajo temporal, que no es duradero. No es un trabajo duradero en el tiempo, pero por algo se empieza para los que no tienen trabajo, porque eso puede traer otras oportunidades. A ver. Aquí hay alguien cerca de ti. Que bueno, vamos a ver. Es la figura de una mujer. Aquí nos están hablando la figura de una mujer que está actuando con algo de astucia, con algo de maldad, que no da la cara, que actúa por detrás, que por delante te pone muy buena cara y por detrás te, digamos, te traiciona. Vas a sufrir una traición y un desengaño. Para muchos va a ser un desengaño en el tema laboral por un compañero de trabajo, por un jefe que os han prometido algo y eso no se llega a cumplir. Y para otros es en vuestra relación. Bueno, aquí nos están hablando de nuevas comunicaciones, nuevas personas con las que te vas a relacionar, nuevas amistades también, nos habla de nuevas amistades. Tocamos fondo en una relación romántica, sentimental. Una relación para algunas personas se va a terminar esa relación, porque además esta persona actúa por detrás. Hay cosas que tú desconoces que esta persona está haciendo y tú desconoces. Por lo tanto, mira muy bien el terreno que pisas antes de juzgar. Averigua qué es lo que está pasando en tu relación.
porque esta persona actúa con falsedad. Toma de decisiones, vas a tener que tomar una decisión que va a ser importante para tu vida. En el tema sentimental, me refiero. En el tema sentimental. Bueno, pues hasta aquí tu lectura en el día de hoy. Bueno, vamos ahora. Te voy a comentar lo que te dije al principio del vídeo, lo que te comenté. Tengo un regalo, una sorpresa para ti. Voy a regalar una lectura gratuita porque muchas personas me escribís por WhatsApp que tenéis necesidad de una lectura, una consulta. Y bueno, voy a regalar una lectura privada y es gratuita, ¿de acuerdo? Es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Pues para concertar esa cita es súper sencillo. Solo tienes que estar suscrito al canal. Dejarme tu comentario en este vídeo, me haces un comentario en este vídeo y me dejas un like. Y entonces yo entre todas las personas elegiré una persona para hacerle esta lectura totalmente gratis. Así que si quieres participar, ya te digo, es muy sencillo. Te suscribes al canal, me dejas un like y un comentario en este vídeo. Bueno, pues daros las gracias por todos los comentarios que me dejáis. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.